Pero luego vuelve la cordura, ¿sabes? Y vuelve ese sentimiento también de lo que tú decías, ¿no? De lealtad hacia tu medio, hacia tus compañeros de trabajo, hacia un canal que te ha dado muchas cosas, muchas oportunidades. Y es un lugar donde me siento contenta, me siento muy cómoda, ya te lo vuelvo a decir. Entonces, como tú ves, no han prosperado esas ofertas. Y aquí me tienen, el próximo mes de junio, cumplo 26 años de carrera ininterrumpida. En la TV. En ATV, en ATV. Sí, Es algo que yo admiro, ¿no? De Marcelita, porque esa lealtad es muy difícil. Nosotros que somos los veedores de la televisión, pues yo veo que las periodistas o los periodistas siempre están de un medio, de un canal en otro, ¿no? Y definitivamente 26 años 26. hoy merecen un reconocimiento de lealtad al ATV. Muchas gracias. General, si usted llegaría a ser comandante de la policía, ¿qué es lo primero que exigiría a sus uniformados? Bueno, es una pregunta que un vino. No, un vaso de agua, un vino. Tal vez también lealtad, ¿no? Muchas. Hablando de eso, Sí, creo que sí. uno que pertenece a cualquier institución, pues le debe lealtad ante todo. ¿Qué dice usted? Y principalmente a una institución como es la policía, ¿no? Tenemos que definitivamente reconocernos como tales, como policías. Es una institución fundamental del Estado que yo no. Alguna vez escuché de niña, ¿no? En un pueblo, en fin, cuando se está iniciando no puede faltar el médico. El sacerdote decía, perdón, el médico, el profesor y el policía, ¿no? Eso yo escuchaba en la escuela, cuando yo iba a la escuela. Sin embargo, hay muchas cosas que se tendrían que hacer. No sé si por mi situación de mamá, de mujer, yo preferiría, como hacemos todas las mamás, ¿no? Que la casa esté bien. Y después ese bienestar de la casa uno puede transmitirlo a la sociedad. En eso resumiría inicialmente, ¿no? Y después hay mucho que hacer. La policía está acorde también ya en tecnología, es una policía técnica, es científica. No olvidemos que pronto vamos a estrenar nuestro servicio aéreo policial, vamos a tener dos helicópteros, un sueño anhelado por nuestra institución durante casi 200 años. Entonces estamos y yo particularmente afirmo de que una policía bien equipada es garantía de una Bolivia segura. Definitivamente. Marcela, ¿qué es la belleza para ti? La belleza, a ver. La belleza para mí es una, para empezar, algo muy subjetiva, la belleza, ¿no? Lo que es bonito para mí puede que no sea bonito para ti, ¿no? Es algo totalmente externo, superficial si quieres, pero también existe la belleza interna, que es la que perdura, ¿no es cierto? Porque cuánto tiempo nos dura la belleza, cuánto tiempo nos dura vernos al espejo y ver que estamos bien, qué simpática que estoy, qué simpático que estoy. La belleza, la que se cultiva, la belleza del alma, esa es la que perdura, ¿no? La que definitivamente pertenece y es tu esencia de vida, tu esencia de aquello que has aprendido, de aquello que compartes, de aquello que das. Yo creo que esa es la verdadera belleza. La demás es aquella que se va con los años y también hay que tener dignidad, yo creo, ¿no es cierto?, para poder envejecer poco a poco, es decir, las canitas, las arrugas, en fin. Por eso yo digo que lo más importante es la belleza interna. Bueno, voy a pedirles por favor un brindis por este día, por ustedes, por las madres que están aquí presentes y por Muchas todas las gracias. madres que nos ven. Gracias, Felicidades Luis. nuevamente. Muchas Salud gracias, general. por ustedes. Vamos a una pausa y enseguida vamos a continuar con nuestras invitadas especiales. Bueno, estamos en la parte final, un tiempo que se pasa rapidísimo. Además, en compañía de ustedes, como no. Hay un obsequio que quiere hacer entrega a la general, por favor, ese obsequio.
también trajo especial. Y aquí hay este otro obsequio que tenemos nosotros. Oh, Generala. Vinos a la juez. Marcelita, por favor. Con toda mi admiración. Muchísimas gracias. Y le debo un regalito, entonces. ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Bueno, yo me paro para estar con ustedes y para decir a todas las mamás muchas felicidades. Otro abrazo para Casimira en este día especial. Bueno, el abrazo para todas las madres, para mi madre, para mi esposa, para mi abuelita que ven. Así que para todas las madres bolivianas en este 27 de mayo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todas las mamás, felicidades a Casimira y a todas nuestras madres. Felicidades también, Generala. Igualmente, felicidades a todas las mamás de todo nuestro estado plurinacional. A Casimira, mil felicidades. Dios le dé salud.